Heads. Con el Cáceres. Muy buenos días a todos. Una semana intentando reforzar, como siempre, lo bueno que pasó en Palencia e intentando aplacar un poquito la euforia desmedida que puede aparentar. Yo creo que el equipo no la tiene, no es así que estemos como si ya estuviésemos salvados, pero sí que es verdad que estamos contentos del trabajo de las dos últimas semanas. Con las dos victorias, ¿no? Una semana, una vez más, muy, muy típica de esto, de este momento de la temporada. Estamos en el último mes de competición. Muchos problemas al principio, siempre de pequeños lesiones, pequeños problemas de jugadores tocados e intentando completar los entrenamientos bien. Creo que en ese sentido la estructura que tenemos ahora con la gente de Leva y conoce jugadores del primer equipo, pues nos ayuda a poder mantener una línea importante de intensidad y de entrenamiento de nivel. Y una vez más volvemos a llegar al último día con los jugadores, con esos pequeños problemillas que hay en líneas generales, pero con los jugadores completando el entrenamiento, ¿no? Con toda la plantilla al completo esta mañana. Una semana, como digo, de controlar algunas emociones, ¿no? Está claro que estamos en una buena dinámica ahora, algo que no habíamos tenido prácticamente en ningún momento, pero con los pies en el suelo y sabiendo que queda todavía 4 partidos por delante, una vez más 4 finales, o el adjetivo que le queráis poner, y pensando simplemente en ganar a Orense, que es lo que importa, ¿no? Orense, que volvemos a encontrarnos con un equipo de la parte alta de la tabla, un equipo con un entrenador de mucha experiencia, de mucho nivel en la liga, muy conocedor del juego, y un equipo que trata de hacer un juego muy controlado, un juego muy, muy bien estructurado, sabiendo encontrar muy bien las ventajas de su equipo y sabiendo buscar dónde puede fallar el rival, ¿no? Creo que tiene jugadores que han dado un paso adelante importante, como Rociti, Sergio Rodríguez. La verdad es que es uno de los 3 clásicos de la liga que siempre da que hablar. Y luego tiene un base uruguayo, Pepo Vidal, que la verdad es que está realizando una temporada más que interesante, ¿no? Un jugador muy dinámico, muy rápido, muy versátil. Y creo que han sabido bien cohesionar ese equipo, ¿no? En líneas generales, nosotros tratamos de, a pesar de esto que hablo y del rival, y que es nuestra obligación estudiarlo y saber muy bien lo que podemos hacer y dónde podemos hacerle daño, seguimos pensando en nosotros mismos. Tenemos la posibilidad de conseguir el objetivo, está en nuestras manos, está en nosotros, dependemos de nosotros mismos. Cuando uno, si gana todos los partidos, se salva matemáticamente, pues es depender de uno mismo, ¿no? Y creo que así es, y espero que ahora ya el equipo se dé cuenta de lo que puede hacer. El partido de Palencia ya pasó, pero lo tenemos en nuestra mente para seguir en esa línea, sobre todo en los momentos difíciles, y esperar con lo que va a hacer el club, con las entradas, con este empuje que quiere dar a partir de la afición. Esperamos un partido de los grandes del multiuso mañana. Hace unas semanas incidías o tenías que incidir con los chicos en el tema mental para bien, es decir, que no se viniesen abajo. No sé si esta semana ha habido especial trabajo en que no se vengan demasiado arriba. Has tenido que controlar eso. Lo hemos tenido que medir un poco, pero no porque haya una excesiva euforia, ni mucho menos. Estamos hablando de que estamos empatados, que estamos ahí, que no nos hemos salvado, quedan 4 partidos, hay enfrentamientos directos, o sea, queda un pequeño mundo en estos cuatro últimas jornadas. Y todo el mundo es consciente de esa situación, pero el liberarse en el sentido del juego
No puedes evitar que el jugador esté contento, que esté alegre. Cuando uno trabaja contento y alegre y las cosas salen bien, trabaja mucho mejor. Pero es en esa línea, no hay una euforia desmedida. Sería algo ridículo que pensásemos que hemos hecho algo ya, que esto ya está solucionado, cuando hay lo que hay, sabemos lo que tenemos por delante, sabemos de dónde venimos y eso sí que lo hemos recordado mucho. Sabemos de dónde venimos, lo que nos ha costado estar en disposición de mantener la categoría por nuestros méritos propios o depender de nosotros mismos. Yo creo que ninguno en su mente está, bueno, esto ya está hecho porque ganamos en Palencia. No, 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 no lo creo, estoy convencido de ello. De forma interna, ¿habéis hecho algún tipo de cábala, a lo mejor para concretar un poquito los partidos que tenéis que ganar para salvar la categoría? La verdad es que intentas hacer cábalas y sumas, restas, pones, quitas, ves que ganas aquí, que puedes ganar allí, que puedes perder aquí. Pero es que hay tantos equipos metidos de por medio, porque solo pensamos en las cábalas, que es lógico, las cábalas propias, en los cuatro últimos. Pero también tienes que pensar que los de arriba también se están jugando, dónde se están jugando algo, quién se está jugando algo. Entonces llega un momento que salen tantas cábalas que lo único que podemos pensar es en ganar el Orense. Y es algo que digo todos los días, pero es que es una realidad. Está claro que, como me preguntaban la semana pasada, ¿no? Si ganas tres, estoy contento. Si ganas dos, estoy contento. Si ganas uno, no estoy contento. Por ahí siempre va un poquito la idea, ¿no? Pero las cabras pasan por mañana. Mañana, mañana es el día. Mañana, Orense, Orense y Orense, Orense, y no puedo pensar en otra cosa. ¿Y qué crees que ha cambiado en el equipo desde las 7 derrotas seguidas ahora? ¿Ha cambiado algo significativo aparte de los resultados o no? ¿Qué es lo que ha variado para haber dado este giro? Yo creo que ha cambiado la mentalidad a la hora de afrontar los problemas. Y ese cambio de chip fue más allá del tercer cuarto de Vitoria, el segundo cuarto de Vitoria, que la gente vio que no estábamos y que la gente dijo, tenemos que estar. Un cuarto que no fue malo, pero no fue para tirar cohetes. Un descanso en el que hablamos seriamente de la situación y un tercer cuarto en el que dijimos, tenemos que salir de aquí. Y es verdad, y yo hay muchas peleas que tengo con compañeros entrenadores, ¿no? Y es verdad que al final el último minuto, los últimos 2 minutos, es una lotería y podía haber ganado cualquiera. Y todo el mundo dice, no, el trabajo, el trabajo. Si es que trabajamos muchísimo. O sea, yo creo mucho en el trabajo y creo en las victorias a partir del trabajo. Pero ahí, el ver que pudimos ganar en cómo ganamos, es un motivo de creer. Salimos a Palencia creyendo en nosotros mismos, no pensando no hay presión, si nosotros seguíamos teniendo presión, no hay presión porque es Palencia y bueno, aquí no se puede ganar. No, si nosotros no pensamos en quién es el que está adelante, o por lo menos así tratamos de hacérselo ver a los jugadores, nosotros pensamos en que tenemos que ganar. Y el equipo ha empezado a creer en el juego, y ha empezado a creer en el compañero, y ha empezado a creer en lo que se hace. Porque cuando las cosas van muy mal, cuesta creer mucho en lo que tienes al lado, es muy difícil. Aunque sea lo mejor que hay y el mejor sistema y el mejor compañero, cuesta mucho creer, porque al final, sí, pero no llegamos, sí, pero no llegamos. Hemos hablado de que hemos hecho 30 minutos buenos, 32, 35 incluso, hemos hablado de todas estas cosas, pero nunca hemos completado un partido lineal. En baloncesto es imposible mantener una línea, 40 minutos perfectos. Y este equipo lo que sí que hizo perfecto en Palencia es no venirse abajo. ¿Alguien dudaba que Palencia en el tercer cuarto iba a apretar? No es una cuestión histórica del tercer cuarto del Cáceres, que es Palencia, ante 4.000 personas jugándose un puesto de playoff. Y yo creo que está ahí. Yo creo que está ahí. Yo creo que al final ellos realmente creen y saben lo que pueden hacer. Y necesitaban el pequeño empuje. Lo he intentado hacer yo, lo he intentado hacer algún compañero, lo he intentado hacer el club, pero al final fue la pista, el resultado, que al final esto es de lo que se trata. No sé, es cierto que a lo mejor el equipo en las dos últimas jornadas, al verse un poco desahuciado, ha jugado un poco más liberado, ¿no? Y ahora que vuelve la presión real, no sé si a lo mejor existe cierto temor a que vuelva ese agotamiento, por ejemplo, como se vio el día de Prat, ¿no? Que era un día también que había mucha presión y el equipo no respondió. Sí, pero yo creo que el equipo no está jugando liberado, de verdad. No, el equipo no está jugando suelto porque ya estamos desahuciados. El equipo está jugando suelto porque empieza a darse cuenta de que ellos pueden hacer las cosas y que ellos pueden crecer. Evidentemente, estás con la soga al cuello en Vitoria. Estabas fuera, estábamos fuera.
y el equipo no es que juegue desahuciado, es que juega diciendo, bueno, vamos a echar el resto. Si no echamos el resto, ya se acabó. Y ese echar el resto, lo podemos decir que es desahuciado y que es liberado de presión. Te aseguro que hay muchísima presión, muchísima. Pero ahora están jugando con esa presión. Ahora están sabiendo dominar esa presión. Y yo creo que esos momentos difíciles, que hemos pasado mucho, cuando tienes tantos momentos difíciles, pero no eres capaz de salir de ahí, en el momento que sales un poco de ahí, que asomas un poco la cabeza, esos momentos difíciles los acumulas para sentirte mejor. Es decir, oye, mirar todo lo que hemos pasado, pero estamos aquí y estamos vivos y volvemos a depender de nosotros. Entonces, por eso te digo que se va acumulando esa presión y ahora creo que la estamos canalizando. Mañana ganas, seguiremos teniendo presión. Mañana pierdes, seguiremos estando como la semana pasada. Vamos a convivir con la presión hasta el día de la salvación. Ese día seremos las personas más felices del mundo. Y a lo mejor no te gusta hablar de partidos que no son tuyos, pero ¿te fías de un Betis recién ascendido contra el Barça, ¿sabes? Me fío de una institución como el Betis. Claramente. El Betis es una institución que está por encima de este tipo de cosas. Yo no he hablado con nadie esta semana de Betis, podría hablar con más de uno, pero confío plenamente en la institución que es el Betis. El Betis está por encima de todo esto. Está claro que tú ya has cumplido tu objetivo, pero te aseguro, y tú también lo sabes, que ellos tienen más objetivos que simplemente ascender sin más. Ellos le deben algo a su afición. Es un día de fiesta, pero ¿alguno de vosotros creéis que el Betis en su casa, ante 5.000 espectadores, celebrando un ascenso, va a querer perder? ¿Alguno de esos jugadores va a querer salir a la pista y decir, no pasa nada? No, yo creo que cuando tú sales a la pista y ves a tu gente, ellos sí que juegan sin presión, sueltos, con alegría, y es un equipo que alegre puede ganar a cualquiera. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencidos. Suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Verde y negros unidos son Cáceres. Verde y negros unidos son Cáceres. Yeah, Cáceres.